Walton's gang versus Lawmen. Pitarnos a Nono, porque es burrito. Esto de. Vamos a hablar, ¿no? Sí, sí, cerrate. Cerrate, pero vamos. Bueno, yo conozco a gente que puede jugar del brillante, que es un cerrado, cerrado. Tengo a uno también de Córdoba. Your gang loses. Tanque. The chest is now available. Vamos a matar. Pero vamos, tanque, da miedo verlo. Qué miedo tanque, por favor. Esto vamos a por la boca o a matar. A por la boca, ¿no? Antes está jugando con un asunto que se ponía. Yo que sabía donde cuando te mataban por donde salía y había dos en una cara. Por los dos y por una cara. Y yo que sé, yo no he matado ninguna vez y me han matado 30 cuando traen. Espero que eso no me dispara como esto ahora, el que me ha matado. ¿Qué quieres decir? Ya, se ha hecho también con la escopeta, pero ¿de qué va? Buena puntería. The chest has appeared. Yo veo que este juego está muy guapo. Cuando la gente dice, este es el mejor juego que yo he jugado. Yo, para mi opinión, no es, es el mejor. El mejor, no es. Pero si lo comparas con juegos, bueno, los otros son de guerra, de Call of Duty, no de Warfare, por lo tanto. No, 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 Call of Duty, es que es diferente juego. Los mapas son... Vamos a ver. Yo creo que se lo dijo un colega que se lo comparas con la versión. Pero bueno, es que eso te tienes que tirar muchas horas para jugar. Vamos a ver, es que te compras un juego para jugar muchas horas. Y no para pasarte la historia en 10 minutos y después estás jugando. A mí el juego que me gustó mucho online fue el Killzone. ¿Buah? Killzone. Si yo es que sí, te digo la verdad, sinceramente. Yo la consola la tengo por el Gran Turismo 5. Bueno, pero el 5, desde que está de Gran Turismo, Play 1, Play 2, Play 3... Me quedé yo fue por el Resident Evil. The bag is here. Tengo un asiento en el Gran Turismo. Oh, que me gusta. Para el Gran Turismo. Y tiene más manejo que este juego y en cambio es el mejor enorme en aquellos juegos que en este. Bueno, ahora. ¿Cómo? ¿De cuál estás hablando? Por ejemplo, Resident Evil, esos juegos no son como aquí que te apunte y te orientas por donde está el tío. Son muchos comandos. Y pega, cambia de arma, después cura a tu compañero. El juego de Resident Evil, si te fijas, sí. Tú los Resident Evil de la Play 2, los mapas. ¿Cómo? No, eso es lo... Joder, me acabo de ver el paisaje. Los paisajes y estos son, son distintos. Pero tú, el mapa es igual. You have the bag. ¿Sabes lo que te voy a decir? De la primera que hablé 3, son los mejores gráficos, ¿no? Pero el mapa te pone esta regla, son iguales. The bag is yours. The chest has appeared. Get ready. The bag. You have taken the bag. You have captured the bag.
The chest has opened. The bag is here. Que no van viendo. Yo por lo que te decía de los Call of Duty o Modern Warfare, es que un día te hacen la puta historia. En una noche, en 6 o 7 horas. ¿Qué te gusta ver por el platino? ¿Sí? La historia sí, pero el platino no. Pero ya, ya. Pero más que si yo te sé para hacerte la historia, la gente se saca. Yo también no soy, no puedo hablar porque estoy muy loco. Pero no creo que soy. No creo que soy. Sí, muy torpe. They have taken the bag. Toma. Campero. They have captured the bag. The chest has appeared. Yo te lo canto, no te vayas todavía, no te vayas, por favor. The bag is in your possession. Walter's gang has won. ¿Terminamos pronto o qué? Joder. ¿Que no terminamos pronto o qué?